Buenas tardes chicas, eh, en este espacio me presento, soy Silvia Rodríguez, de profesión socióloga y me desempeño en las cátedras de metodología de la investigación. ¿sí? Aquí en la Escuela para la Innovación me desempeño en la cátedra de etnografía, de investigación de acción, seminario de investigación educativa y hoy el espacio es seminario de investigación etnográfica educativa. Si ustedes van a la plataforma, ¿sí? van a advertir que hay una presentación del espacio, que la finalidad es que ustedes puedan integrar sus experiencias educativas con los saberes previos, ¿sí? con ese acervo de conocimientos que ustedes tienen, que en el desarrollo de la clase van a advertir cómo ustedes hacen etnografía en sus escuelas, ¿sí? en las instituciones educativas seguramente, este, tal vez los docentes de los primeros grados más que nada, cuando llevan los registros, ¿sí? las evaluaciones, el seguimiento de sus alumnos. pero, en definitiva, lo que vamos a la, la intención de este espacio es que ustedes puedan conjugar aquellos que vienen trabajando en sus escuelas, ¿sí? con algunas cuestiones conceptuales de lo que es la etnografía. Eh, el cronograma de actividades de este espacio es que el encuentro es entre hoy y mañana, es decir, 19 y 20 de mayo. Ustedes tienen una participación en el foro, que esa participación es obligatoria y comienza a partir de hoy hasta el, eh, hasta el 26 de mayo. ¿Mm? Eh, la idea es... Más allá de, la, de los aportes que ustedes puedan hacer de la pregunta ¿sí? que va a motivar su participación, lo importante es que ustedes, vuelvan a decir, participen, ¿sí? aporten y esta pregunta va a ser trabajada, desarrollada en la clase. Eh, después ustedes tienen la tarea del parcial domiciliario, que como ustedes sabrán, eh, eh, para este caso el domiciliario es grupal, no más de tres, ¿sí? y la fecha de presentación del domiciliario es hasta el 5 de junio. Lo que les voy a pedir y, y vuelvo a reiterar porque la verdad que cada vez que me toca dictar un espacio, eh, vuelve a ocurrir, es que todos, independientemente de que el domiciliario sea una tarea grupal, todos deben subirlo a, a la plataforma. Yo les recomendaría que no esperen a último momento. Ustedes van a advertir que el domiciliario va a ser trabajado, va a ser desarrollado durante la clase. Entonces, no esperen a último momento para subirlo. ¿Mm? Aun cuando el, el domiciliario es una tarea grupal, todos deben subirlo y la evaluación se le hará a uno de ustedes y al resto se le podrá iden de la persona que se le ha hecho la devolución. Eh, ustedes saben que el domiciliario se aprueba o se desaprueba. Y aún así, cuando el domiciliario se ha aprobado, yo aporto a una calificación como bueno, muy bueno o excelente. Después ustedes tienen otra tarea que es el integrador, que es el día, el integrador es un trabajo individual, escrito, y esa tarea deben traerlo para el día que cursen el próximo espacio curricular, que es el 16 de junio. ¿Sí? Ustedes deben traerlo, el docente que venga a dictar el próximo espacio lo va a recibir y les hará firmar una planilla, de tal forma que ustedes queden cubiertos como que han presentado el trabajo. Eh, también el integrador va a ser revisado durante la clase. Y después veremos la consigna en la que consiste el integrador. También en la plataforma, ustedes tienen un foro de dudas y consulta que eso está habilitado a partir de hoy y hasta un día antes de que presenten el integrador, es decir, hasta el 15 de junio. Este foro, este espacio, entro regularmente todos los días entro al foro de dudas, así que ustedes en ese espacio deben hacer todas las preguntas o sugerencias o necesidades que tengan respecto de la bibliografía, del domiciliario o del integrador. También van a encontrar en la plataforma eh, la bibliografía. Ustedes ahí tienen toda una bibliografía complementaria. Eh, tienen una bibliografía de Folari. Tienen una bibliografía de Isorni, tienen las diapositivas de la clase y tienen eh, también una bibliografía que es Huber, que lo he este, separado, diseminado por capítulo. Por eso ustedes se van a encontrar con que en la bibliografía tienen Huber 1, 2, 3 y 4. También hay otra bibliografía de Huber que es el Salvaje Metropolitano. El, de toda esta bibliografía ustedes tienen que detenerse en la diapositiva de clase que es la que, se está, es la que se va a desarrollar y la que el domiciliario apuntará a esta diapositiva. por supuesto que la diapositiva es el resultado de estas lecturas. bien. ustedes también van a ver que en la plataforma está subido el parcial domiciliario y también está subido el examen integrador. Por último, eh, ustedes en la plataforma está mi dirección de correo, que por cualquier inconveniente que tuvieran con la plataforma, ya sea para subir su domiciliario o por alguna consulta que tengan, lo pueden hacer como último momento, como última instancia en mi dirección de correo que está en la plataforma. Eh, Después ustedes deben fijarse o, o yo voy a constatar si todas están subidas a la plataforma de tal forma que la que, persona que no esté yo la pueda incorporar. Con respecto al foro de, de debate, que como les decía, eso es, este, es algo que solo va a trabajar durante la clase. ¿sí? Apunta a esto. ¿Cuándo creen ustedes que el etnógrafo debe retirarse de su tarea de campo? Esa es la pregunta para que ustedes participen en el foro, que les vuelvo a decir, el foro es de carácter obligatorio. ¿Cuándo creen ustedes que el etnógrafo debe abandonar la tarea de campo? Esa pregunta, por supuesto, va a ser trabajada en el desarrollo de la clase. Bien, entonces vamos a comenzar con las diapositivas. Y la clase tiene un componente teórico y un componente práctico. ¿sí? El domiciliario tiene un componente teórico y un componente práctico. Y vamos a comenzar desarrollando algunas cuestiones conceptuales de lo que es la etnografía. La etnografía... Es un método científico, al igual que la fenomenología, al igual que la teoría fundamentada, al igual que la investigación acción, que el método hipotético deductivo. Y al ser un método científico tiene como finalidad producir conocimiento científico, es decir, producir teorías. Y las teorías explican y comprenden el fenómeno que se aborda. Entonces, la etnografía... En una primera parte lo vamos a ver como el método científico de la antropología. ¿Sí? La etnografía tiene su origen en la antropología que estudia a las etnias, es decir, estudia la cultura y que esta está muy relacionada o va de la mano con la noción de sociedad. Entonces, la etnografía podríamos decir que estudia a los otros. ¿Sí? En tanto, esos otros tienen un componente o una perspectiva cultural. El etnógrafo lo que hace es documentar lo no documentado. ¿Eso qué sería? Sería lo oculto, lo invisible, lo inconsciente, lo alternativo, es lo que no se ve, ¿sí? Y es lo que de una forma u otro el etnógrafo debe rescatar. El producto de la etnografía es un trabajo analítico, es decir, es una descripción en la que se intenta preservar siempre la riqueza de las relaciones en ese contexto y espacio dado. Pero esa descripción no es cualquier descripción. En realidad es una descripción fina, es una descripción profunda, minuciosa, que trata, como decíamos recién, de preservar la riqueza de las relaciones. Y en la riqueza de las relaciones están no solamente los relatos, sino los gestos, los posicionamientos, las posturas, ¿sí? eh, las interpretaciones, las creencias los significados. En definitiva, podríamos decir que lo que hace la etnografía es hacer evidente aquello, es hacer evidente a través de la descripción, y de una descripción minuciosa de aquello que está latente dentro de la sociedad, que es la cultura y que muchas veces no se la visualiza, ¿sí? O, o que está oculto y que una forma de que se haga evidente es a través de la exploración, de la indagación. Entonces lo que se propone la etnografía es descubrir las creencias, las valoraciones, las motivaciones, las significancias, ¿sí? las perspectivas de los sujetos. Eh, Podríamos decir que la antropología como disciplina sufrió un, un, una ruptura, un quiebre a mitad del siglo pasado. Cuando surge Cliff Kerr, que lo que él hace es que la etnografía no solo se dedique a los estudios de comunidades aborígenes, o de comunidades, eh, cómo le podríamos llamar eh, tradicionales o aquellas comunidades que pertenecen eh, o aquellas comunidades alejadas de todo un sistema social que, según Malinowski también la llama la visión del nativo o Clifford le llama el conocimiento local. Hetz lo que hace es hacer una nueva propuesta de la antropología que tiene como método a la etnografía y propone a la etnografía como una disciplina tomando como método a la descripción densa. Eh, es decir que hoy podemos hoy en día se hace etnografía de cualquier problema de la realidad no necesariamente de remontarse a comunidades primitivas o aborígenes. Entonces, cuando hablamos de conocimiento local o visión del nativo, es cuando el etnógrafo se inserta en ese contexto y hace una descripción densa de esa comunidad o de ese contexto, siempre circunscrito a un tiempo y a un espacio. Lo que cuenta aquí de la etnografía, lo que se rescata siempre son las significaciones, y cómo el etnógrafo interpreta esos significados. Toma muy en cuenta la cuestión del lenguaje, la cuestión de las costumbres, ¿sí? Y en pos de esa significación es que construye conocimiento, pero no solamente un conocimiento local o nativo, sino que hace conjugar permanentemente con las grandes estructuras de la sociedad. Por eso es que podemos decir que la etnografía y su conocimiento que produce y el método que utiliza, que es la descripción densa, podemos decir que es un método científico, porque lo que hace es producir teorías que no solamente comprendan, sino que expliquen ese fenómeno. Ahora, ¿cómo podemos relacionar la etnografía y los maestros o en el ámbito de las instituciones educativas? Las características que señalaba recién tienen que ver con la etnografía como disciplina y su método, la descripción densa, dentro del campo científico. Pero, ¿cómo llevamos a la etnografía a las aulas o cómo llevamos a la etnografía a una institución educativa? Fíjense en que el etnógrafo tiene la habilidad de observar. Tiene la habilidad de la fineza de oído, la sensibilidad emocional, ¿sí? tiene la habilidad de, de tener empatía con el objeto de estudio ¿sí? y no por ello perder la objetividad. Tiene poder de expresión, de capacidad, puede recrear las escenas, ¿sí? las formas culturales darle vida a eso y poder relatar o contar las historias. Es más, eh, en el imaginario social, la tarea del etnógrafo es aquel que relata ¿sí? las historias de las comunidades sí y sus costumbres, y como un etnógrafo viajero, esa es la, la idea que tenemos del etnógrafo. Sin embargo, nosotros podemos decir que hoy en día el etnógrafo hace eso no solamente vuelvo a decirles en una comunidad primitiva sino también eso hace la etnografía dentro de las instituciones educativas y si nosotros pensamos en el rol del maestro podemos pensar que los maestros cuentan con una notable experiencia observadora eh, fíjense en que si nosotros pensamos si nosotros preguntamos a un docente cuántos alumnos tiene y si puede describir o caracterizar a cada uno de sus alumnos, estoy segura que todos ustedes pueden ubicar al alumno no solamente en sus cuestiones pedagógicas o contextualizarlo en su situación curricular, sino también ustedes pueden dar fe de su composición familiar de cada uno de los alumnos. Y eso no lo hace cualquiera, para eso se requiere de eh, muchas este, habilidades eh, que al hacerlo permanentemente, al ejercitarlo permanentemente, hace que ustedes puedan tener una capacidad de observación ¿sí? y de indagación para con los alumnos. ¿sí? Entonces, cuando ustedes observan a sus alumnos, cuando ustedes se permiten registrar lo que hace sus alumnos, tanto en el aula como en los recreos, cuando ustedes se permiten registrar su composición familiar, y muchas veces, y esto lo, se lo hace en los primeros grados, creo que se lo hace hasta tercer grado, cuando ustedes se permiten registrar o asentar las dificultades que tienen los alumnos y también eh, los problemas familiares que puedan tener el alumno y que eso repercute en su proceso de enseñanza-aprendizaje, están haciendo una tarea de etnografía, ¿sí?, Ustedes están haciendo uso de estas habilidades como es la observación participante, si el poder entrevistar, porque fíjense que la observación participante es una técnica cualitativa propio de la etnografía. Y cuando nosotros entrevistamos o hacemos entrevistas en profundidad o semiestructurada, también es una técnica de recolección de datos propio de, la, de los métodos cualitativos y propio de la etnografía. Entonces nosotros podemos decir que el docente está preparado o el maestro está preparado para hacer etnografía. Ahora bien, ¿hacemos etnografía? ¿A nosotros qué nos estaría faltando si nosotros quisiéramos hacer etnografía? Nos estaría faltando ese componente que según la descripción densa se divide en dos aspectos. Lo que nosotros no tenemos que olvidar es que la etnografía es un método científico de la antropología, pero la etnografía, al ser una disciplina, hoy en las cuestiones, en los congresos epistemológicos respecto de estas disciplinas y de estos métodos, hoy muchos se definen como etnógrafo como disciplina, o sea, como profesión. Yo le hacía una pregunta hace rato, si con todas estas tareas de hacer observación participante o de hacer entrevista en nuestras aulas, en nuestro recreo, o depende de la problemática que quisiéramos abordar, si con eso es suficiente y si con eso podríamos hacer etnografía. Y yo le diría que ahí le estaría faltando un otro componente, que es tan importante como esta cuestión práctica de la innografía. ¿sí? Porque cuando nosotros hacemos observación, cuando nosotros hacemos la entrevista, o entrevistamos al alumno, o entrevistamos a los padres, o entrevistamos al objeto de conocimiento, ¿sí? eh, lo que hacemos es el componente empírico o práctico de la innografía. Pero para que la etnografía se convierta como tal y uno pueda hacer la descripción densa, necesitamos de ese componente que uno, podría, podría, que uno lo define, mejor dicho, como la parte argumental o constitutiva de la etnografía, que es la teoría. Fíjense que si nosotros decimos que la etnografía es una disciplina, porque yo tengo muchos colegas que se definen como etnógrafo y no como antropólogos. Y al definirse como etnógrafo, entonces ¿cuál es el método que tiene que transitar ese investigador para producir teoría? El método de la etnografía es la descripción densa, que es la descripción minuciosa, fina, acabada, y que para hacer esa descripción densa se requiere de hacer observación participante y de entrevista en profundidad. Pero la descripción densa tiene dos partes constitutivas, es la descripción argumental y la descripción viva. Es más, en una de las preguntas del, del domiciliario apunta a cuáles son los dos componentes ¿sí? de la descripción densa. Y los dos componentes elementales, la descripción argumental y la descripción viva. ¿Y a qué apunta cada uno de estos componentes? La descripción argumental es la descripción de la teoría. Es la que va a explicar a la descripción viva. Porque la descripción viva sería los relatos, los gestos, las posiciones o cómo los sujetos significan eso que están haciendo. Y cada... Relato, cada eh, gesto, cada expresión o cada significación debe ir siendo explicado y argumentado a la luz de la teoría. Y cuando argumentamos a la luz de la teoría, estamos aportando el componente argumental de la descripción densa. Entonces, la descripción densa es la descripción viva y la descripción argumental. Jamás podría haber etnografía si solamente nos detenemos en el relato o en los gestos o en las expresiones o en las significaciones. Tampoco podría ser etnografía si nos detenemos en la teoría del objeto del estudio, en el estado del arte. Para que haya una etnografía, es decir, para que haya una descripción densa, Debe estar el relato, la descripción viva a la luz de la teoría, es decir, a la luz de la descripción argumentativa. En una de las diapositivas y en la última diapositiva, ustedes van a encontrar un ejemplo de descripción densa, ¿sí? en donde lo que está con rojo, yo me he permitido. Eh, eh, me he permitido eh, darle color a esta diapositiva pero para que ustedes puedan denotar cuál, es el, cuál sería la descripción viva y cuál sería la descripción argumental. ¿Sí? Aquí la descripción viva es la que está con rojo y la descripción argumental es la que está con verde. Pero, ¿cómo cada relato o cada significación? ¿Sí? Que es lo que está en rojo, va acompañado de una descripción argumentativa, que es la que explicaría ese relato o esa significación. Ahora bien, eso es el componente teórico de lo que es la etnografía, ¿sí? pero el componente práctico de lo que es la etnografía. Eh, vamos a hacer un pequeño secreto para luego volver y empezar a ejemplificar y a hacer bajada de cada uno de estos conceptos.